Buenos días a todos, nos encontramos con el profe Alex. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Él es del municipio de Cantel, de Quetzaltenango. Mucho gusto, profe. Gracias, igualmente. Fíjense que me contaron la historia que usted está malito. ¿Tiene algún problema? Cuéntenos. Sí, fíjese que, en primer lugar, gracias por la entrevista. Tengo más o menos ya 3, 4 años más, un poquito más, como 5 años de estar dando clases acá. Que es Cantel. Era su medio de trabajo. Este era mi medio de trabajo. También para toda su familia, ¿verdad? Sí, también trabajaba en Xela. Gracias a Dios he trabajado en la mayoría de gimnasios de Xela. Y pues lamentablemente, hace más o menos 2 años, a mediados de la pandemia, pues resulté diagnosticado con diabetes, pero al final de cuentas no es problema. Mi enfermedad no viene por ahí, mis malestares no vienen por ahí, sino que son un poquito más serios. Me dijeron, a finales de año me dijeron que ya mis músculos estaban muy débiles por lo de la diabetes, que era neuropatía diabética, y me dieron tratamiento y no, seguí igual. Me dijeron que eran los nervios, me dieron tratamiento para miopatía diabética y tampoco. En enero, pues yo visité a un amigo para que me diera terapia, él es fisioterapeuta, y me dijo que con mucho gusto, pero que necesitaba que... ¿De qué me iba a dar terapia? ¿Sobre de qué? Porque no me podía venir y darme terapia sin saber qué es lo que tengo. Me mandó con un amigo de él, que es un neurocirujano. Gracias a Dios, pues, fui a caer a buenas manos. Este señor, el doctor Alexander Maas, es el jefe del área de neurocirugía del Hospital Regional. Y, pues, al final de cuentas, me dejó una resonancia magnética, que me la saqué por medio del hospital, me salió mucho más económica, y el resultado fueron 3 hernias lumbares en el lado izquierdo. ¿Usted tiene 3 hernias lumbares? 3 hernias lumbares en el lado izquierdo, que es la L4, L3, L4, L5. Así las diagnostican ellos. Cuando él dice hernias lumbares, nosotros tenemos varias regiones en la columna vertebral. Pues es la, creo que aquí hay una. Es la parte de abajo. La parte de aquí. De parte de aquí de abajo. Me decía el doctor que por qué aguanté tanto tiempo con el dolor. Pues realmente yo no sé, y el doctor tampoco lo sabe, si esta hernia es de años o por qué fue que de la noche a la mañana se desarrolló tan rápido. Pero las primeras veces que empecé a estar malo, ya no podía caminar, dejé de dormir, dejé de comer, perdí demasiado peso, tenía masa muscular y todo, y todo se vino abajo. Medicamento, pues necesito el medicamento. Yo me inyecto 4 veces al día en el abdomen, porque es vía subcutánea. Tomo algunas pastillas y el tratamiento es un poquito caro, como le digo, más que todo por el hecho de 4 veces al día. Si no lo tomo y no me inyecto, pues sí sufro bastante, porque se me agravan los dolores. Empiezo con náuseas, mareos, ya definitivamente ya no puedo caminar. Empiezo a sudar en frío, empiezo a tener como efectos como si tuviera gripe. Entonces, ¿quién te ayuda con los medicamentos? Pues fíjese que lamentablemente, pues hasta el día de hoy, les voy a ser muy sincero, yo estoy viviendo de lo que la gente me hace favor de regalarme, porque por eso estoy así. Y pues la mayoría de lo que la gente viene, de mis alumnos de acá de Cantel, algunos amigos allá en Xela, incluso hay un amigo de los Estados Unidos que, pues, cuando aquel él puede, pues me dice: mira, te ayudo con esto, ¿va? Eso lo he utilizado para medicamento, y realmente tengo el apoyo de mi familia, pero como les repito, pues no al 100%, por el hecho de que el medicamento es demasiado caro, y ellos pues obviamente tienen algunos compromisos, ¿va? ¿Sus alumnas le ayudan entonces? Sí, el grupo de alumnas de acá, pues ellas se han tomado muy en serio el hecho de que yo esté enfermo. Ya van varias veces que me han colaborado económicamente, ya va una vez que hicieron alguna colaboración entre ellas. Me están llamando, me están escribiendo: mire, profe, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? He tenido alumnos, tenía un estudio de Zumba en Xela, lo cerré por lo mismo, ya no poder dar clases, no me podía ya mover. Y pues el grupo de alumnas de allá también va: pues mire, profe, lo ayudamos con esto, ellas viven pues por ahí por donde yo vivo, y mire, profe, que le pasamos dejando esto, que me pasan dejando
algo, ¿ah? Entonces, así es como yo me he mantenido hasta el día de hoy. El problema es de que yo no puedo exigirle, ¿va? Que son donaciones o es colaboración, que la gente viene, que le nace el corazón, y yo no puedo venir y decir, ah, bueno, para el otro mes tengo ya 100 quetzales con este señor, 100 allá, y ya complemento, ¿va? No. Entonces, tengo que estar viendo de dónde va. Y lo otro, que todavía no tengo un lugar fijo donde vivir, vaya que mis hermanas pues alquilan y todo, y pues el espacio es muy reducido, y también ando viendo cómo hacer para poder alquilar un cuarto, ¿va? Pero como les digo, no puedo trabajar por prescripción médica, no puedo trabajar, no puedo levantar peso. Gracias a Dios pues me han ofrecido trabajos, pero es de andar en moto, cosa que no puedo hacer por las hernias, el lugar donde están, y por levantar cilindros de gas, levantar garrafones de agua, y todo eso es algo que definitivamente no puedo hacer, ¿va? Entonces sí me he visto grave. Bien, él definitivamente no puede trabajar, no puede generar ingresos para su familia, y su familia tampoco le puede ayudar. Entonces a mí me llamó una alumna, Migdalia, no sé si estará aquí. ¿Migdalia? ¿No está aquí Migdalia? Quiero presentarles a Migdalia, ella es representante de un grupo de alumnas de él. Ella me contactó y están muy preocupadas por él y quieren pues que le colaboremos con las medicinas y con todo lo que haga falta para el profe, ¿verdad? Entonces, sí, ¿la escuchamos? Pues antes que todo, muy buenos días, Daniel, gracias por atender a nuestro llamado. Pues queremos que nos ayude con respecto al profesor, él ha sido nuestro maestro de Zumba, pero él ya lleva más de 6 años que lo conocemos. Pero ahora ya no nos puede dar clases. Ya no. Él bajó mucho desde que empezó la pandemia. Lo diagnosticaron diabético. Luego de eso, pues venía, hacía el esfuerzo y todo. Pero ya después, ahorita le detectaron 3 hernias y todo, le ha sido más difícil. Y pues queremos apoyarlo. No podemos ahí sí que apoyarlo al 100%, y por eso hicimos ese llamado a usted, don Eric, para que nos apoye en ese sentido, ¿verdad? Y que también las personas que ven el canal de don Eric nos puedan apoyar con respecto a él, porque pues él no tiene el apoyo de al 100% de la familia, y pues no podemos nosotros hacer más. Sí. Usted me marco porque querían hacer la última clase. Así es. ¿Listo para la última clase? Ya estamos listos ahí para... ¿Cómo se siente? Dar por terminado este ciclo, pues triste, nostálgico. Gracias a Dios, fueron casi 20 años de estar dando clase. Como le contaba al principio, pues gracias a Dios he trabajado en la mayoría de los gimnasios de Shela, en los más grandes, y pues en todos lados se me ha llevado a decir que he dejado buena semilla, ¿va? El reconocimiento de hacer bien las cosas. Incluso fui de los primeros que tuvo la experiencia de salir de Shela, que lo que es Masate, Reu, San Marcos, Malacatamba, fui de los primeros. Entonces, obviamente me encanta bailar y todo, pues bastante triste, ¿va? Bastante triste, pero también agradecido con Dios, ¿va? Porque gracias al buen trabajo, pues me he encontrado con personas como el grupo de acá de Cantel. Hay otros grupos por ahí que me han estado colaborando, pero yo a este grupo de acá de Cantel le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y siempre los voy a llevar en el corazón, ¿va? Porque han sido durante todos estos años personas de que no solo me han brindado la oportunidad de darles clases, que se sientan cómodas y todo, sino que el cariño, la amistad, y eso pues no hay con qué pagarlo, ¿va? Y ahorita me doy cuenta de realmente la dimensión, ¿va? Del cariño y el aprecio que me tienen, ¿va? Entonces vamos a ver su última clase. Claro que sí, estamos ahí. A lo mejor no es la última. Pues primero Dios, estamos ahí pendientes de una operación y todo, y todo depende de eso, ¿va? Pero ya será más que todo cuestión de Dios, ¿va? Si la voluntad de Él es esa, pues estaremos nuevamente, y si no, pues veremos en qué otra cosa nos dedicamos a hacer, ¿va? Pero sí, primero Dios, que sea la voluntad de Él. Muy bien, profe. Ahí estamos.
Vamos a ver la última clase del profesor Alex. ¡Vamos, chicas! ¡Empezamos! Las manos arriba. Eso, fuerte el aplauso. Gracias. Me quiero todo mucho. Créanme que no tengo palabras, y si tuviera el dinero para poderles pagar lo que están haciendo, no podría pagarles. No tiene valor lo que ustedes están haciendo. Que Dios me las bendiga y que les multiplique lo poco o mucho que tengamos. Es lo único que les puedo dar.
sentía triste de ver que es la última clase del profesor y todas estamos así, todas nos sentimos tristes, nostálgicas de ver que es nuestra última clase y queremos que nos apoyen. Lo queremos al profe, lo apreciamos y nos sentimos tristes de que él ya no nos pueda dar las clases como nos la daba antes. Los ejercicios ya no es lo mismo porque él era el que nos instruía, él era el que nos decía cómo hacer las cosas y pues a veces nos cuesta a algunos que todavía no hemos aprendido al 100% y lo queremos demasiado, lo apreciamos, profe, y todas las chicas nos sentimos así, nostálgicas. ¿Le cuesta mucho hacer el ejercicio? Sí. Muy bien, aquí estamos con nuestros alumnos. Queremos, ojalá que nos apoyen y para el profesor. Necesita para medicamentos y todo eso, ¿verdad? Lo que ya anteriormente. Sí. Yo le voy a dejar 771. ¿Qué sabes? Gracias a doña Dora Alicia Pong. Ella pues, vive en otro país. Y nos va a terminar tus videos. Abrazo a la distancia y que esté donde esté, que Dios la guíe y la cuide y le dé muchos años más de vida y muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Para las personas que les haya tocado por hacer un video, yo dejo aquí 771. Espero que reciban algo. Sí. Espero vernos próximos. Sí. Sí. Acá estamos. Buenos días, don Alex. Estamos a gusto conocerlo. Gusto volverlas a todas. Gracias. Muchísimas gracias, chicas. Yo me retiro por cuestiones de salud. Tengo que llegar a Shela y pasar comprando medicamento. Entonces, muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Las llevo y las voy a llevar por siempre en mi corazón. Son un grupo muy especial. No me imaginé esto cuando yo vine acá. No me imaginé esto. Entonces, que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes.